años dos veces. Aquí estás. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Ecuador. El sermón de un sacerdote ha desatado controversia y polémica en Ecuador. El padre jesuita Fernando Ponce, quien es además rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, llamó inquisidores a los periodistas durante su sermón el sábado 9 de noviembre en la Iglesia La Dolorosa. En esta iglesia había aproximadamente 120 asistentes, entre ellos el periodista Miguel Rivadeneira, el intelectual Marcelo Dotti y pues otros personajes. Rivadeneira se mostró tan sorprendido por las palabras que usó el religioso que lo llevó a realizar un artículo en su columna que todos los lunes tiene el diario El Comercio, en el cual se refiere a este episodio y cuestiona la actitud de Ponce. De un sacerdote y un rector de la universidad llamar inquisidores a los periodistas. Saludo a Miguel Rivadeneira, el ex conductor de entrevistas en Ecuador Radio y es quien hace este editorial frente a lo que él mismo escuchó en una misa. Miguel, antes de eso, ¿podrías contarnos un poco la historia? Bienvenido. ¿Qué fue lo que exactamente dijo el cura? Muy buenas tardes a los televidentes de NTN24. Le agradezco la llamada. Lo que ocurre es que concurrí a la Iglesia de la Dolorosa por una misa en donde se recordaba un aniversario de 30 días de muerto un tío mío en Los Ángeles, en donde fue enterrado. Concurrí y me ubiqué atrás a la misa y cuando llegó el sermón yo me sorprendí porque lastimosamente el padre, que no lo reconocía desde atrás, comenzó a hablar comparando la parábola del Evangelio con el trabajo de los periodistas. Le dijo los periodistas, habló de inquisidores, habló de la Santa Inquisición, lo cual a mí realmente me pareció equivocado. Cierto es que hacía una comparación del Evangelio con los saucedos en la época del pasado, pero no había que hacer esa comparación, más aún cuando hubo la generalización. Creo que las generalizaciones son malas en todo campo, porque no se puede decir ni todos son malos ni todos son buenos. Si hay decisiones, creo que enhorabuena debiera hacerse. ¿Pero debe un sacerdote hacerlo? Es decir, está en una misa, Miguel, hablamos de la libertad de expresión, tanto que decimos los periodistas. ¿Por qué ha causado tanto malestar? A ver, le puedo contar la historia, Andrea. Uh-huh. Si usted revisa mi artículo, ¿lo leí? De este lunes, en donde no pongo ni el nombre del sacerdote, ni la iglesia, ni la orden de la Compañía de Jesús, una orden respetable, los jesuitas. Pero sucede que aún, y voy a dar el nombre, un reconocido jurista ecuatoriano, fue maestro mío, jubilado y ex catedrático de la Universidad Católica, le envió un mensaje en donde le pongo, está en el WhatsApp, le pongo que esto es reservado, porque me había dicho quiénes son, reservado y para su consumo. Resulta que el doctor Ricardo Vaca resuelve de su cosecha poner en las redes. Y esto es lo que realmente levantó. Si usted lee, porque eso está publicado también, se difundió, se viralizó, entre el mensaje reservado que le envió al doctor Ricardo Vaca y el contenido de mi artículo, en donde yo me sustento y no quiero precisamente, al no poner nombres, hacer alusión ni levantar la polvareda de esto. Creo que es necesario ponerle contexto a esto antes de ir con César Ricaurte, que también está ponchado ahí en nuestra pantalla, que él es director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios en Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó? El periodista ecuatoriano Miguel Rivadeneira, que está con nosotros hoy, publicó una columna de opinión en el diario El Comercio sobre un sermón que dio el sacerdote Fernando Ponce durante una misa el pasado 9 de noviembre. Fernando Ponce también es rector de la Universidad Católica en Ecuador. El comunicador aseguró que el religioso, quien es rector de esta universidad, tildó reiteradamente como inquisidores a los periodistas y los comparó con los tribunales de la Inquisición. En su intervención, el cura, en lugar de llevar un mensaje positivo y sembrar esperanza entre los feligreses, lo que hizo fue comparar la parábola del Evangelio para lanzar dardos sin piedad y denostar el trabajo del periodismo y los periodistas. Repitió y generalizó sus críticas mordaces al estilo de las sabatinas. Cualquier parecido
pura coincidencia? Lo más grave fue cuando se ensañó contra el rol de los periodistas. Tildó reiteradamente de inquisidores y comparó con los tribunales de la Inquisición. Todas las profesiones tienen su papel, con aciertos y errores practicados por seres humanos. Sin embargo, las generalizaciones, como acostumbraba el autoritario, son perniciosas. Eso sería como decir que todos los sacerdotes, incluido él, son violadores y pederastas, lo cual resultaría irresponsable. Miguel Rivadeneira también calificó de demagógico y populista el sermón de Jesuita y aseguró que ese tipo de palabras pues solo generan más confrontación e incentivan el odio y la división en el país. Esto es parte del editorial. Qué pena que el discurso demagógico, sectario, populista que ha dividido hasta las familias haya penetrado también en ciertos curas para sembrar animadversión y confrontación en lugar de contribuir a la paz, la armonía, los acuerdos, el amor, la unión, el respeto a los demás, sin dar falso testimonio ni mentir, como reza uno de los mandamientos de Dios, lo cual no implica eliminar las diferencias que son saludables en un sistema democrático. ¿Cómo se puede envenenar a los fieles para que desprecien a los comunicadores como impulsó el déspota durante su gobierno? ¿Cuánto daño se hace repitiendo libretos calcados de maltrato a las personas cuando otro de los mandamientos enseña el deber de amar a Dios y al prójimo? Una cosa es la iglesia con compromiso social y otra en la que unos incentivan el odio y la división. Fundamedios, aquí está representada hoy por César Ricaurte, también se pronunció y calificó esto como una agresión verbal, las palabras del padre Ponce contra los periodistas. La ONG además indicó que buscó al rector de la Universidad Católica de Quito para hablar del tema, pero el sacerdote vía mensaje de texto informó que primero debía consultar con algunas personas antes de pronunciarse. Suma la noticia también toda la mañana y todo el día de hoy. Ha tratado de comunicarse a nuestro equipo de producción con el padre y lo ha invitado a participar incluso en nuestro programa. Sin embargo, el sacerdote no ha atendido nuestro llamado. César, resulta paradójico o raro, por usar otra palabra, que para comunicarse el padre con usted en este caso o poder pues explicar en qué contexto y por qué llama a la prensa del país inquisidora, no haya tenido que pedir autorización, pero para hablar con usted o con otro medio de comunicación, sí. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Miguel, a toda la audiencia de NTN en todo el continente americano. Bien, sí, es realmente extraño el silencio del sacerdote, del padre Ponce, que como usted señala, además, Andrea, es autoridad universitaria, es rector de la Universidad Católica del Ecuador. Ahora, el tema, además, tiene una trascendencia enorme porque en el marco de las protestas de la huelga nacional de principios de octubre se produjeron 138 periodistas fueron agredidos y gran parte de esas agresiones se justificaron justamente con un discurso de odio contra la prensa. Los atacantes que en contra de periodistas justamente citaban aquello de la prensa corrupta, de que la prensa es mentirosa, que no contaba la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo sucedido eso, existiendo ese nivel de agresividad y de violencia contra la prensa, es doblemente grave que un sacerdote utilice el púlpito justamente para divulgar ese discurso de odio contra la prensa, alimentar ese discurso de odio en lugar de fomentar un ambiente de paz, de esta recuperación de la paz que necesita el Ecuador urgentemente. Una paz, César, que sin duda ya hemos visto cómo ha escalado lo que pues llama Miguel un odio desde el púlpito en esta ocasión. ¿Golpea o llama la atención que un cura tenga esta posición? Sí, sorprende justamente porque que además se utilice un púlpito para divulgar esta clase de discurso. En contra de un sector social, de un sector además que cumple un papel, un rol social tan importante como la prensa, llama poderosamente la atención. Pero además, reitero, no se trata de cualquier sacerdote, es además del rector de la Universidad Católica, es una alta autoridad de la orden jesuítica, recordemos que el papa actual es jesuita, y además de la Universidad Católica fue
justamente uno de los centros de refugio y de acopio de miles de manifestantes que llegaron a la ciudad de Quito durante los primeros días de octubre, y desde donde también se dieron justamente agresiones contra la prensa. Entonces, es todo este contexto, Andrea, amigos de NTN, que realmente agrava todo este discurso, estas palabras del sacerdote Fernando Ponce en una iglesia. Ahora, estamos hablando de este sacerdote que por supuesto tiene un récord incluso de profesor, es decir, es rector de una universidad muy prestigiosa en el Ecuador. Quiero que revisemos el perfil de quién es el que estamos hablando. Un jesuita, Fernando Ponce, nació el 16 de enero del 63 en Quito, licenciado en filosofía, título que obtuvo en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, tiene una maestría en teología y otra en divinidad, además de un doctorado en la filosofía de la Universidad de París, y a lo largo de su carrera pues ha escrito más de 16 publicaciones académicas. Actualmente es rector de la Universidad Católica del Ecuador, y bien lo decía ya César, esta casa de estudio junto a otras dio albergue por varias semanas al movimiento indígena durante las protestas de octubre contra el gobierno de Lenín Moreno. Miguel, si lo dice el sacerdote Fernando Ponce, ¿significa que esa también es una posición de la Iglesia? ¿Qué ha dicho la Iglesia frente a esto? ¿Se ha pronunciado en Ecuador? Andrea, no, en absoluto. Esta no es una posición de la Iglesia Católica Ecuatoriana, esta no es una posición, quiero entender, de la Compañía de Jesús, estoy seguro. A mí lo que me preocupa, incluso por lo que ya citó César Ricaurte, es hablar de quién positivo. América Latina está viviendo un momento extremadamente complejo de la polarización. También hay que llamar, América Latina es el subcontinente más inequitativo del mundo. Yo creo que estas acciones que polarizan las posiciones, que se denosta a un sector, cualquiera que este sea, no lleva a buen puerto a América Latina. ¿Cómo se puede corregir esto con los levantamientos que ha habido en el Ecuador en octubre, en Chile, hoy en Bolivia? Eso no nos lleva a buscar la salida, la armonía, la paz, la familia. Por eso yo creo que aprovechar de las cosas negativas hay que sacar cosas positivas. De esto debiera servir, en el caso ecuatoriano, para reunificar a la familia, hablar de armonía, hablar de paz, porque lo otro, sinceramente, no contribuye. Y una iglesia que está comprometida con lo social debiera también trabajar en ese sentido. Usted pudo hablar en la homilía o después de la misa, entiendo, con el cura, Miguel. A ver, le comento que cuando escuché el sermón resolví comulgar. Me puse al final, esperé que todos pasen y cuando... Yo no sabía quién era el sacerdote, desde atrás. Es una iglesia grande, había aproximadamente unas 120 personas, menos de un tercio de la iglesia. Cuando me acercaba a comulgar, vi que era el rector de la Universidad Católica, un respetable académico de la Católica. Y cuando me acerqué, me iba a dar la hostia, le dije, padre, por favor, le ruego unas palabras. Respetuosamente le quiero decir que no está bien que se generalicen las cosas. No está bien que se intente sembrar odio. Aquí hay aproximadamente 120 feligreses. ¿Qué pueden pensar de los comunicadores? No está bien la generalización. Es como si yo diría que todos los curas, incluido usted, son violadores y pederastas. Y eso sería irresponsable de mi parte. Por tanto, padre, no me parece bien esa generalización. El padre, debo reconocer, me dijo excusas, acepto la crítica y me dio la comunión. Eso es lo que ocurrió, es decir, admitió el error. Pero como digo, Andrea, yo creo que hay que pensar de aquí en adelante para que estos actos aislados no sean el denominador común en el Ecuador y en América Latina, sino que pensemos en la reunificación. Hay problemas más grandes como la pobreza, la miseria, la crisis económica que nos está agobiando a los países de la región. Vamos a una pausa, si les parece, y hablamos de lo sucedido en Ecuador que ha generado polémica. Un sacerdote, la pregunta es si un sacerdote debe llamar inquisidores a los periodistas. Es lo que ha denunciado Miguel Rivadeneira en una de sus columnas del diario El Comercio de Ecuador, cuando él mismo estuvo en una misa y el periodista, pues, el sacerdote ha llamado inquisidores a la prensa. Ya volvemos.
Seguimos aquí en Suma la Noticia. Debe un sacerdote y rector de una universidad llamar inquisidores a los periodistas. Lo decimos porque un rector de la Universidad Católica, que por supuesto sacerdote, estaba ofreciendo una misa y los llamó de esta forma. Ahora, Miguel, como usted bien dice, no hay como ni generalizar, por supuesto, y cuando pues a uno lo llaman inquisidor, uno dice, bueno, ¿cuál es el contexto? No creo que en ningún contexto se le pueda decir a alguien inquisidor. Pero, ¿de qué trataba la homilía? Es decir, ¿a qué se refería exactamente el sacerdote para poner sobre la mesa a los periodistas y generalizarlos de esa forma en un momento pues tan importante como es la misa? El padre, el sacerdote, hizo alusión a la parábola que era de ese día, sobre la actuación de los saucedos que recoge la Biblia, el Nuevo Testamento, y comparó, es decir, la presión que tuvieron en su época, y comparó con los periodistas que nosotros casi acosamos, y los medios acosamos en la tarea periodística. Eso lo que hizo es recordar lastimosamente lo que vivimos 10 años del pasado gobierno. Eso es lo que nosotros consideramos que no estaba bien. Cierto es que el prófugo en Bélgica, el expresidente, él era una andanada de insultos, las insultaderas de las sabatinas. Acá no, acá fue muy elegante para referirse como inquisidores, como una acción que no era aislada de un periodista, era una acción de los periodistas. Es decir, ahí estaba metiendo en el saco a todos. Eso es lo que yo realmente observé y que no me parecía bien. Mi mensaje en el artículo era tratar de que sin los nombres de la iglesia, del sacerdote, se tome nota a fin de que no se repitieran estas acciones que ya nos llevó a la confrontación, incluso al disgusto entre familias. En el Ecuador ha sucedido eso, por lo que capitaneó, por lo que lideró el expresidente y nos tiene en esta situación. Las polarizaciones entre el blanco y el negro, en los colores, no está bien. Y eso fue, quise capitalizar mi mensaje, a fin de que no se repitan esas comparaciones que son negativas en una sociedad. Ahora, la agresión verbal del padre Ponce se suma a una lista de ataques de los que han sido víctimas los periodistas en Ecuador. Fundamedios ha recordado que durante los 11 días de violentas protestas en el país, 131 comunicadores entre reporteros y camarógrafos sufrieron ataques por parte de manifestantes y fuerzas del orden. En su mayoría se registraron agresiones físicas, aunque también verbales, impedimentos de cobertura, detenidos y también daños a equipos. César, hablábamos de esto en el momento de las protestas, que también pues tuvimos la oportunidad de cubrir desde NTN 24 allá en Quito, y la situación tan compleja que era para los periodistas hacer su trabajo. Mucha gente decía, tengan cuidado porque ustedes son blancos, se convirtieron en blanco de los que protestaban, a veces también de la fuerza pública, de los políticos, es decir, por todos lados nos disparaban diciendo no, por supuesto, literalmente. Estos actos logran multiplicarse en el Ecuador, es decir, empezaron, ustedes dicen, con un presidente que durante 10 años tuvo un discurso, él ya no está, sin duda hay otro ambiente de la libertad de expresión en el país, pero ahora nos encontramos con esto. ¿Ha logrado multiplicarse e incluso no ha logrado parar este discurso de odio contra los periodistas? Lamentablemente, Andrea, no. Y lo que vemos es que ese discurso propagado durante 10 años por no solamente por el ex presidente Rafael Correa, sino por todo el aparato estatal. O sea, recordemos que lo que se hacía era utilizar los medios estatales, 42 medios llegó a tener el gobierno, de propiedad directa, y más de 300 por control indirecto, cadenas nacionales todos los días, y en esos mensajes se estigmatizaba a la prensa entre otros sectores, ¿no? Porque en realidad había también una estigmatización de líderes indígenas, sindicales, etcétera, etcétera. Ahora, lo llamativo es que justamente ese discurso estigmatizante es propagado por estos otros sectores que también fueron atacados en el gobierno pasado. Y lo que vemos es que ese discurso no ha parado, no ha cesado durante los meses. Quizás los episodios más dramáticos fue durante justamente el inicio del mes de octubre, durante el paro nacional, esos 11 días en los cuales se atacó indiscriminadamente a la prensa. Como usted bien dice, Andrea, la prensa se convirtió en un blanco directo de los ataques.
Y ahí sucedieron hechos tan graves como el secuestro masivo de periodistas, el intento de incendio a la sede de Teleamazonas, de un canal de televisión, las evacuaciones de otros medios de comunicación ante las amenazas de que se iban a atacar también los edificios de esos medios de comunicación, la toma de antenas y el corte de transmisión en 3 provincias del país, es decir, una serie de hechos gravísimos que se dieron contra la prensa en esos días. Y como digo, todo esto al tenor de ese mismo discurso de que la prensa es corrupta, es mediocre, es mentirosa. Y por eso es que las palabras del sacerdote son tan llamativas en este contexto, ¿no es cierto? Porque probablemente si estuviéramos en una situación de absoluta calma, tranquilidad, y en el cual la prensa no está bajo ataque, no es un blanco, que un sacerdote llame inquisidores periodistas podría pasar incluso desapercibido. Pero esto no es así. La prensa está siendo atacada y realmente es terrible que desde los sectores, haya sectores que desde la iglesia estén sumándose a ese discurso contra la prensa ecuatoriana. Miguel, tiene que ver ahorita, pensaba, con una posición política también, y eso también es reprochable, que los curas o los sacerdotes tengan posiciones políticas que transmitan a sus feligreses. Yo creo que como todo ser humano tiene derecho a tener su pensamiento. Uh-huh. Lo malo es que públicamente se pueda inducir a lo que dice César. Lastimosamente en el Ecuador vivimos esta polarización que, insisto, en donde se ha denostado, se ha estigmatizado el trabajo del periodismo. Como toda tarea del ser humano, cometemos errores y aciertos. Es decir, la filosofía es cometer cada vez menos errores. Pero eso no significa que se anteponga ante una sociedad como un trabajo malo, como un trabajo negativo, que es lo que sembró el anterior presidente, y que cualquiera que sea el que exponga esto es perjudicial, es dañino para una sociedad. Sin embargo, si estamos hablando de libertad de expresión, que tanto la defendemos, Miguel, y luego voy con César quizás con la misma pregunta, desde los medios de comunicación y desde los periodistas, y usted sobre todo, Miguel, que también es opinador y tiene una columna de opinión, porque a veces nos dicen es que los periodistas no podemos opinar, sino solo informar. No, hay quienes tienen la ventaja, lo digo yo, y una ventaja por supuesto bien dada, de poder tener una columna de opinión y opinar sobre ciertas cosas que pasan en el país. ¿No podríamos decir lo mismo de otros sectores? ¿No podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de un cura o de un sacerdote que pues tiene una comunidad a la que puede influenciar? Todos los seres humanos, Andrea, tienen legítimo derecho a hacer las decisiones libres. Uh-huh. Pero quienes estamos expuestos, los propios periodistas, estamos en la vitrina, sujetos a la crítica, como recibimos, sujetos a las opiniones favorables o desfavorables, igual un sacerdote, un representante de Dios, más aún de una compañía de Jesús muy respetable en el mundo. Pero eso no significa que podamos decir lo que querramos. Nosotros, yo soy partidario de un periodismo con responsabilidad, pero eso, ir a lo otro, generar esta estigmatización, lo que hace, lo que decía César, es que en una sociedad ahora el periodista está asociado a un mal trabajador, a quien desinforma, y esas fueron las demostraciones de las manifestaciones de octubre, en donde hubo una acción vandálica contra los medios que reflejan lo que se ha sembrado en el Ecuador. César, lo mismo, frente a eso, si todos apoyamos y queremos la libertad de expresión, pues ahí puede decir el cura o el resto de feligreses que están ahí, bueno, el cura es libre de opinar lo que quiera si piensa que los periodistas son inquisidores. Sí, Andrea, y también somos libres de criticar esas expresiones del, uh-huh, del sacerdote Fernando Ponce y ponerlas bajo juicio, porque realmente lo que sucede aquí es, yo creo que es el contexto en el cual el sacerdote Ponce dice sus palabras no es el más adecuado. O sea, en este momento, con una sensibilidad a flor de piel en el cual la prensa es blanco constantemente,
constante de ataques que no han cesado, Andrea, es decir, este discurso estigmatizante se propaga cada día más y nuestro temor es que en cualquier momento, en cualquier nuevo momento de protestas sociales, la prensa vuelva a ser blanco de ataques. Entonces, en ese contexto tan sensible, tan con una sensibilidad tan a flor de piel, realmente es erróneo, por lo menos inadecuado, que un sacerdote, que un alto cargo, que además ocupa el rectorado de una universidad tan prestigiosa como la Universidad Católica, se refiera en esos términos a los periodistas. No se trata de acallar a ninguna persona, pero sí de balancear estas palabras, estas desafortunadas palabras expresadas desde un púlpito. Miguel, ¿qué pasa en el país hoy por hoy? Porque Fundamedios ha denunciado sin duda alguna los ataques a la prensa y sobre todo durante las protestas. Pero también uno dice, ¿la prensa ha cumplido su labor? ¿La prensa en el país ha hecho su trabajo? ¿O qué está pasando de todas maneras para que desde un púlpito, como usted lo dice, pues se le diga a la prensa que somos inquisidores? Además, a mí me cuesta por eso que ya yo saber cuál era el contexto. ¿Inquisidores de qué o por qué? ¿A qué se refiere el cura cuando habla de inquisidores? ¿Que juzgamos, señalamos? Claro, cuando hace la comparación es en el pasado, cuando hubo la Inquisición, los tribunales de Inquisición, entonces compara como que si nosotros hiciéramos esa tarea en la actualidad que fue de los siglos pasados. En el caso ecuatoriano, lo que usted pregunta, Andrea, es indudable que hoy se respira otro oxígeno de libertad, indudablemente. Frente a lo que pasó en el gobierno anterior, no había cómo opinar, no había cómo preguntar, porque al siguiente día en la radio o en la televisión estaba la aclaración impuesta, ni siquiera el derecho a rectificar, que con ley o sin ley en el caso ecuatoriano lo hemos venido haciendo durante décadas. Lastimosamente eso caló mucho y por eso hay un ambiente público de respeto a la libertad de expresión, pero por debajo la demostración de octubre es lo que mucha gente está pensando, esa animadversión que sembró el gobierno anterior en contra de los medios y en contra de los periodistas. Por eso esos hechos lamentables contra Teleamazonas, en Diario El Comercio y otras acciones que han denostado el trabajo periodístico en nuestro país. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos de debe un sacerdote y rector de una universidad llamar inquisidores a los periodistas. Esto ocurrió en Ecuador. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia y preguntamos si debe un sacerdote, incluso un rector de la universidad, llamar inquisidores a los periodistas. Tenemos listo a Fermín Baca, periodista ecuatoriano también, que nos acompaña desde Quito, Ecuador. Fermín entrevistó al sacerdote y al rector unos días después de las protestas que vivió el país. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Andrea. Saludos. Buenas tardes desde Quito para ti y para tu audiencia. Gracias, muy amable. Usted hizo esta entrevista al cura, que pues hoy está en esta polémica por sus palabras en esta misa. Hay quienes y varios medios lo asocian con el presidente Rafael Correa. ¿Eso es verdad? ¿Hay una cercanía personal o ideológica con el presidente Rafael Correa? Sí, mira, este es un tópico que empezó a circular tan pronto el padre Fernando Ponce junto con otros rectores de universidades, porque no fue solamente él, brindó el apoyo logístico del que habló el gobierno a la movilización indígena. Él tiene una relación familiar con una ex asambleísta del correísmo, sin duda, pero yo no creo que haya una relación directa o cercana de él con Rafael Correa o con el movimiento correísta. De lo que he podido constatar, forma parte sí de una nueva camada de los jesuitos, de un grupo de jesuitas más jóvenes que está tomando el relevo de la orden jesuita en el Ecuador y que se siente muy influenciada por la imagen y la labor del Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Entonces es un discurso un tanto más progresista en la iglesia. Hubo un comunicado reciente de la Compañía de Jesús en Ecuador, donde, si tú lo lees, tiene una retórica un tanto más progresista en términos
de una iglesia menos conservadora. Pero de ahí a decir que el padre Ponce sea un agente del correísmo, un correísta oculto, no lo creo. Yo creo que en el país, en Ecuador, se tiende a decir cualquier cosa a veces, a hacer afirmaciones ligeras, y esa me parece es otra afirmación ligera, ¿no? La columna de Miguel Rivadeneira se titula Odio desde el púlpito. ¿Usted cree que decirle a los periodistas inquisidores es fomentar el odio, como dice Miguel, o un odio desde el púlpito, y que eso se puede multiplicar de manera negativa? ¿O lo considera como un caso aislado? Es un cura que dijo... Sí, te contaba que este discurso antiprensa larvaba en el Ecuador desde mucho tiempo antes de Correa. Es un discurso que podían escuchar en ciertos ámbitos académicos, se podía escuchar en ciertos ámbitos jurídicos, se podía escuchar en ciertos entre cierto funcionariado del Estado que rechazaba la labor de la prensa. Que el correísmo lo institucionalizó, lo convirtió en moneda corriente, es un hecho, sin duda. Pero yo creo que lo que hace Ponce de alguna manera es sumarse a un discurso que se volvió una moda ideológica en el Ecuador, no solamente entre los correístas, sino también, por ejemplo, entre abogados. Hay abogados que ahora, abusando de que tienen el acceso a redes sociales y a medios personales, están todas las mañanas cuestionando los titulares, cuestionando la forma en la que la prensa enfoca los temas, acusándole a la prensa de su fracaso profesional. Se ha vuelto una cosa muy común, un tópico muy común, que hay abogados que digan, es que es la presión mediática, no que yo soy mal abogado, ¿no? Entonces, esto se volvió un discurso común en la sociedad ecuatoriana. Ahora, este caso particular de este sermón, sin duda, se inscribe en ese marco, en un marco en el que el trabajo de la prensa es menospreciado y en el que ciertos sectores de la sociedad, en especial diría yo las clases medias ecuatorianas, consideran que los periodistas no son necesarios para la democracia, que las cosas no deben ser debatidas y conocidas de manera pública y transparente, y en eso el Ecuador tiene un déficit de cultura democrática. Usted dice, Fermín, moda ideológica, ¿se refiere a que esa moda ideológica es estar en contra de la prensa? Llamarlos corruptos, inquisidores, mala prensa. Sin duda. Sin duda. Como te digo, es un discurso que el correísmo posicionó, sí, que convirtió en doctrina del Estado. Es más, se convirtió en doctrina de Estado porque la prensa corrupta era el gran enemigo. No eran enemigos los ladrones, los sinvergüenzas, los que cometen irregularidades con el dinero público. Eran los periodistas, y sobre todo los periodistas privados que no estaban alineados con la visión del gobierno correísta. Pero como te comentaba al principio, este discurso estaba larvando en la sociedad ecuatoriana desde antes de que Rafael Correa llegase al poder. Y larvaba precisamente en ámbitos académicos, en ámbitos judiciales, sí, entre el funcionariado del Estado que se siente incómodo por la presencia de una prensa seria y transparente. Ahora, voy con Miguel Rivadeneira. Miguel, usted escucha a Fermín y él habla de esta moda ideológica. Al final, el que estaba en esa línea de llamar a la prensa corrupta, como escuchamos tanto tiempo, de señalarlos de mala prensa, ahora pues escuchamos de inquisidores, ¿era el que estaba en esta moda? Es decir, ¿estaba alineado con una visión de país y eso estaba bien? ¿Era bien visto, digámoslo así, Miguel? Andrea, usted debe entender que la prensa aquí, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, incomoda al poder. Y el poder lo que hace es tratar de deslegitimar la tarea del periodismo para minarle. Y creo que el expresidente logró minar la tarea porque hizo empoderar, aparte, como dice Fermín, de un sector de la sociedad que comenzó a dudar del trabajo, que no había necesidad, que no era necesario. Entonces, entramos en una confrontación que nos pusieron a la prensa como un enemigo. Eso es lo que dijo reiteradamente el expresidente de los diferentes sectores. Y nosotros, es nuestra obligación, actuando con responsabilidad, señalar los hechos que ocurren en una sociedad. Y claro, cuando ahora se destapa, por ejemplo, la corrupción del gobierno anterior, hay una explicación en por qué el expresidente minó a la prensa nacional, porque la prensa había hecho algunos señalamientos
sobre los hechos ocurridos en el gobierno anterior. En todo caso, Miguel, sería justo decir que porque este sacerdote es cercano a Correa, algunos dicen pues que tenía una cercanía personal y que tiene una cercanía ideológica, que su hermana Jimena Ponce es actual asambleísta del correísmo. ¿Sería justo decir que él dijo lo que dijo por estar en esa línea, Miguel? En absoluto. Si usted lee mi artículo, yo hago un interrogante, dijo, cualquier parecido, pura coincidencia, y me remito específicamente con rigurosidad al sermón de ese día, sí, donde habla de inquisidores. Y tengo grabado en archivo cómo los sábados decía el expresidente, estos son unos inquisidores, inquisidores. Claro que él añadía que somos unos corruptos y una serie de epítetos más. El padre no ha dicho eso. Por tanto, yo no puedo calificar en modo alguno asociarle a este sector. Sí, glosar específicamente las palabras que desde el púlpito dijo. Yo creo que inquisidores fue una palabra que usó reiteradamente el expresidente y por eso asocio esos términos, no la conducta en general del sacerdote. Voy con la misma pregunta. Usted sí, tal vez iría un poco más allá de decir que cualquier parecido con la realidad, pues, ¿puede ser? Andrea, a mí me parece que lo que decía hace un momento Fermín es clave. Este discurso obviamente no comenzó ni terminó con el expresidente Correa, ni comienza ni termina con el sermón del padre Fernando Ponce. Este discurso está presente en gran parte del continente y lo hemos visto, o sea, cómo se propaga desde la Argentina, desde Chile, desde Colombia mismo. Y está muy presente, y esto es lo más llamativo, desde sectores académicos, desde las mismas facultades de comunicación social. Muchas veces se enseña a los alumnos a odiar el periodismo, lo cual es un bastante extraño, ¿no? ¿Cómo enseñas desde una facultad de comunicación? ¿Cómo eres profesor de una facultad de comunicación y enseñas a odiar al periodismo y a los medios de comunicación? Entonces, este discurso lamentablemente está cada vez más en boga, no es que ha perdido vigencia, como digo, no comienza ni termina con Rafael Correa, está cruzando todo el continente, está cruzando todas las manifestaciones sociales que vimos en América Latina y está más vivo que nunca. Y frente a eso, realmente sí vale la pena pedir coherencia, pedir sensatez y pedir que debatamos abiertamente. Si es que el periodismo comete errores, evidentemente esos errores deben ser señalados y tienen que ser señalados. Pero hacer crítica a la prensa con descalificaciones absolutas, con descalificaciones totales, y además muchas veces de forma violenta, como lo hemos visto en Ecuador o en Chile o en Bolivia, eso me parece inaceptable. Esa crítica a la prensa con piedras y palos es absolutamente debería ser algo que debería ser desterrado absolutamente de cualquier debate. Fermín, me queda un minuto. ¿Es una corriente, como dice César? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿O podemos hablar de un caso aislado, de un cura, de un sacerdote, pues, que piensa eso en el Ecuador? Pues yo creo, Andrea, que realmente es un problema de una tendencia de una clase política latinoamericana que ha encontrado un chivo expiatorio. Este chivo expiatorio es la prensa, que se cansó de tratar de conseguir el apoyo mediático y decidió que es mejor confrontar y convertir a la prensa en su enemigo. Entonces, como eso les parece un discurso más rentable, vemos a lo largo de toda la región este tipo de conductas. Pero el problema es que la ciudadanía se está dejando convencer de que una sociedad sin prensa, de que una sociedad sin debate público, de que una sociedad sin transparencia es una sociedad mejor. Y eso es algo en lo que todos los latinoamericanos, y creo que los ecuatorianos en particular, debemos trabajar. Gracias. A los tres vamos a la última pausa. Hoy debatimos si debe un sacerdote y un rector de la universidad, sacerdote y rector al mismo tiempo, en este caso en Ecuador, llamar inquisidores a los periodistas. Es lo que estamos analizando hoy en Suma la Noticia. Ya volvemos.
Te agradezco a Miguel Rivadeneira, conductor de entrevistas en Ecuradio y también editor del diario El Comercio. Tiene un editorial, una columna en ese diario. César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación de Fundamedios. Y también estuvo con nosotros Fermín Baca, editor del portal Plan B. Hasta aquí Suma la Noticia. Yo soy Andrea Bernal. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana con otros temas de debate.